Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. El empresario chino Wang Jing inauguró en Rivas la construcción del canal interoceánico. El representante de HKND aseguró que el futuro de la humanidad se verá beneficiado con este proyecto. Julio César Avilés estará al frente del ejército de Nicaragua durante 5 años más. El presidente Daniel Ortega ratificó mediante acuerdo presidencial número 203-2014 al actual jefe de esa institución. En deportes, el Chocolatito fue elegido como el atleta profesional del año. Por unanimidad, la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua seleccionó a Román González por sobre otros como Wilton López y Elmer Reyes. En internacionales, la hermana del rey de España será juzgada por fraude fiscal. La infanta Cristina de Borbón es acusada de cooperación necesaria en el caso de corrupción que protagoniza su marido. En fama, el cantante británico Joe Cocker falleció a los 70 años. El intérprete de You Are So Beautiful sufría cáncer de pulmón. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.